Guerrero, edad 25 años, originaria de Gómez Palacio, Durango, guardia derecha, estatura 1,62 m, récord profesional, 3 peleas ganadas. No, yo no conocía nada de ella, de hecho yo pensé que iba a ser más alta que yo, ¿no? Y me llevé la sorpresa de que no es mucho más chaparrita. Y no, pues de todas maneras uno viene preparado para lo que sea, ¿no? Y pienso que ella también se ha preparado muy bien. No sé si ella conocería de mí, pero en este caso está bien, ¿no? Cualquier rival es bueno. Amables amigos, arribamos a la pelea de 49 kilogramos en el boxeo femenil. Excelente soporte para la cartelera estelarísima. Vaya altura de esta Paulo Guerrero, paisana del queridísimo Roberto Sosa Calderón, actual de Palacio Durango. Mucha ventaja en estatura para Paula Guerrero, pero mucha diferencia en condición física y en peso. Al mediodía, en las oficinas de la Comisión de Box, mientras Paula Guerrero estaba apenas rebasando los 46 kilos, Elizabeth Sánchez llegaba cerca de los 49, se pactó la pelea en 49 kilos, y no sé la gente que dirige a Paula Guerrero cómo pudo aceptar así la pelea, porque le llevaban casi 3 kilos. Y la diferencia se vio a la hora de la pelea. Una potencia de Elizabeth Sánchez frente a la debilidad física de Paulita Guerrero, mucha voluntad, con muchas ganas de hacer las cosas, pero sumamente débil, con una escasa báscula, y la verdad se ve que necesita unos 3 kilos de peso más para poder seguir en esta profesión. Efectivamente, y aquí Laurentino Ramírez, el mejor referee, 1998, estaba aplicando el hacha de protección a esta que es Paula Guerrero. Dice el tratado que escribiera el extinto maestro emérito de la Universidad de Sofía en Bulgaria, Stavry Bajbarov, de los peleadores con estas características morfológicas, con este cuello largo, con esta antropometría, aguantan poco, pero vean nada más, este que es el torbellino de nombre Elizabeth. La pelea llegó a su límite a los 4 episodios, pero la verdad fue una angustia ver la falta de condición física o de potencia física de Paulita Guerrero, mucho muy alta, pero muy estirada, muy delgada, escasamente arriba de los 46 kilos, por la potencia de Eli Sánchez, con casi 49, pero de pura dinamita y de pura fibra, y en su arrojo, pues a veces cometía ilícitos, conectando cabezazo, lo cual es muy difícil para una peleadora tan chaparrita y contra una peleadora tan alta. Sin embargo, llegó a darle uno que otro cabezazo, pero aparte de los 748,949 golpes que le dio con los guantes, se puso a prueba la escasa resistencia de Paula Guerrero. Repito, es un buen consejo, necesitan ponerle por lo menos un par de kilos y medio más. Y vean nada más cómo va hacia el frente la hija de Paco Sánchez, la hermana del enorme Pollito Sánchez. Un hombre que tiene que regresar al boxeo porque la clase volvía a estallar. La mano izquierda en forma de gancho, esta es la ciclón Elizabeth, y le volví a meter la mano izquierda que nunca Paula Guerrero, la de la comarca lagunera, se pudo quitar. Erpin terminaba el primero de 4 capítulos, arribábamos al tercero. Sí, completamente desordenado, pero muy efectivo el ataque de Elizabeth Sánchez. Mucho más compacto, aunque tenía una pequeña brillantita alrededor de la cintura, pero eso no importa. Tuvo su debut en Suiza, fíjate nada más lo que mucha gente anda, de los profesionales varones andan buscando una consagración en el extranjero. La chaparrita dinamita debutó en Suiza con una victoria. Lástima de la voluntad de Paula Guerrero, sí requiere, y lo subrayo, con esa mejor condición física, aumentar el peso para poder seguir, porque con esa estatura, con 46 kilos apenas rebasados, no será posible resistir mucho tiempo dentro de este que es el más duro de los deportes. Aquí tienen ustedes a esta que es la educadora, que es licenciada en pedagogía, del pantaloncillo rojo, y volvían a meterle la mano izquierda en forma de gancho. Otro peleador de Gómez Palacio Durango, larguirucho él, Beto Martínez, lo recordamos aquí. Laurentino Ramírez estaba parando muy bien la contienda en el momento, amables amigos, que marcaba el cronómetro 23 segundos del episodio número 4. Aquí estaba Marlon dando la decisión. Elizabeth Eli
Cuarta victoria para la chaparrita dinamita.